Buenas para todos. Bueno, ahora empezamos un vivo con Juan Manuel Olivares. Así que nada, ya en minutito lo arranco. Ya en cualquier momento se une y ya lo sumamos al vivo para contarnos un poco sus sensaciones de su temporada, en su actualidad y nada, un poco a cara de futuro que se viene. Así que nada, ya en cualquier momento se suma y empezamos. Así que nada, vamos saludando a todos los que se van uniendo. Si es vuelta la cámara. Bueno, ahí vamos a esperar que se sume Juan Manuel para iniciar el vivo. Ahora en cualquier momento se suma y ya lo arrancamos. Esperando mientras esperamos que se sume. Acá se unió. Hola Juan. ¿Cómo andás, genio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Yo estoy con los auriculares de estos que son de la NASA, más o menos. Ah, perfecto. ¿Lo usás para jugar a Play? No, no, son de los nenes, pero son de los que mejor se escuchan. ¿Sí? Así que aproveché y se lo robé un ratito. ¿Cómo está pasando la cuarentena? Bien, 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 acá llevándola, como se puede, ¿eh? Entrenando por la mañana con el profe. Así que nada, bien, tranquilo, Ayer le. sin desesperarse. El sábado le preguntamos a Nico Olivares cómo nos está tratando el profe. Bueno, acá a Estados Unidos, justo. Sí, se metió, se metió. Me ¿Cómo? está matando, quiere que le devuelva los auriculares a mi nene. No, nos está matando, nos está matando. Está loco, está loco. Está muy quemado. ¿Se puede mantener El, una y cierta encima le rutina? mete, ¿viste? No, no sé. Sí, todas las mañanas, a 10 de la mañana, arranca la rutina con Nico y le mete a morir, no sabe lo que es, no sabe lo que es. Pero bueno, está bueno porque de otra forma, si no, no, no se puede hacer nada. Lamentablemente no se puede hacer nada. Después a la tarde nos manda la rutina. A cada uno vamos hablando y bueno, te da más o menos lo que uno puede hacer, si tiene escaleras, que hagan escaleras y el que tiene un espacio un poquito más amplio que pueda hacer algo de ejercicio, no sé, aeróbico, según algunos bicicletas fijas. Pero bien, bien, la verdad que lo vamos llevando bastante bien. ¿Te motiva esto o no tanto? Y ¿Vos te la mantienes motivación, un viste, como cierto que... incentivo? No, obviamente que uno entrena y le mete a full porque no sabe en qué momento esto va a volver y no te puede tomar por sorpresa. Sí, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo estar en el vestuario con tus compañeros, entrar a la cancha, poder patear la pelota, porque realmente acá no, patear la pelota no se puede. Así que hay que buscar la motivación en pequeñas cositas. ¿Cómo ves ahora el arranque? ¿Cómo crees o crees lo que se está hablando entre ustedes? No, la verdad es incertidumbre porque nadie dice nada concreto.
La verdad que nadie dice nada concreto. Ojalá vuelva pronto, pero con las condiciones dadas para que no pase nada grave. Como se ve y se escucha en todo lado que la cosa está bastante difícil. Pero bueno, hay que seguir entrenando y meterse en la cabeza de que hay que estar bien para cuando comience. ¿Cómo fueron tus sensaciones personales en el momento que decían, che, así de Atlanta, San Martín, o se jugó en reducido? ¿Cómo lo viviste vos? No, la verdad que he hablado ya varias veces de este tema y no, a mí la verdad no me generaba nada. Trataba de aislarme de todo eso, porque si te pones a mirar hay 10 versiones distintas, que asciende uno, el otro, que este por esta cosa, que este por otra. Y la realidad es que si alguien tiene que ascender y salir campeón, tiene que ser adentro de la cancha. Nunca vi que alguien ascienda porque se terminó. Está bien, es un caso atípico este. Pero a mí, si me preguntas a mí me gustaría que el que tenga que salir campeón y ascender sea jugando adentro de la cancha. ¿Cómo ves la posibilidad de hacer un reducido? Sí, esa opción también se había hablado y bueno. La verdad que no, o sea, de todas las opciones que se dijeron, ninguna es para todos igual, porque el que no entra al reducido y estaba a 3 puntos o a 2, con la cantidad de fechas que quedan, también tenía la oportunidad de poder meterse en un reducido. Entonces es como raro todo. Por eso no, para todos no es igual. Llegado el caso que sea un reducido, que tomen esa decisión y bueno, como dije, hay que meterle y estar preparado para cuando toque volver poder hacerlo de la mejor manera. ¿Ya jugaste alguna vez en primera? ¿Te tocó ¿Cómo? la oportunidad de jugar en primera alguna vez? Sí. En Olimpo. En Olimpo tuve la chance de jugar. Jugué en Quilmes, debuté en primera con Quilmes, y la verdad que sí, la verdad hermoso, hermoso. Por eso la ilusión todavía está y ojalá se pueda dar. Vos que ya estuviste en primera, ¿cómo ves, en caso de que DF ascienda, el nivel, si se puede mantener o le va a costar? No. Yo siempre digo lo mismo. Ahora con esto de la Copa Argentina queda a la vista que los partidos ya, tanto los equipos de primera como los de la B Nacional, son muy parecidos. Muy parejos, mejor dicho. Ninguno, obviamente, tiene. Ahí se está cortando. Ahí se corta bien. Perfecto. ¿Me escuchás ahí? Yo te escucho. Perfecto. Bueno. ¿Referís un poco los toques que se había cortado? Te decía de que los partidos con esto de la Copa Argentina se hacen muy parejos ya los equipos de Primera División y B Nacional. Ya no hay tanta diferencia. Sí, obviamente tienen sus cosas distintas los planteles de Primera, pero sí son muy parejos y yo creo que manteniendo el orden adentro de la cancha, a cualquiera le puedes hacer partido. A cualquiera. No dejan de ser 11 contra 11. Bien. Como, bueno, vos estuviste mucho tiempo en lo que es el ascenso, me contás que estuviste en primera. ¿Crees que el fútbol está evolucionando? El fútbol argentino. Difícil. No sé si está evolucionando. La verdad que yo lo que noto es que está muy difícil todo. Y bueno, ahora se complicó mucho más con todo esto de la pandemia. La verdad que se complicó aún más. Si estábamos creciendo, ahora
vamos a retroceder 2 o 3 pasos. Ojalá esto comience rápido, vuelva a toda la normalidad y se pueda salir. Pero lo veo difícil, la verdad que lo veo difícil. No, no, no va a ser fácil. ¿Cómo estás viendo lo que es el torneo de ascenso, esta nueva organización que fueron de dos grupos? ¿Cómo lo ves? No, cada torneo que pasa vienen cosas nuevas. Y lo de los 2 torneos, obviamente estaría bueno hacer todo un torneo largo y jugar todo contra todo y ya está. Pero bueno, son medidas que toma la gente que se encarga de eso. Y lo único es entrenarla durante la semana lo mejor posible y que el fin de semana nos vaya de lo mejor. Para sí, obviamente, pelear en los puestos de arriba y como siempre digo, desde que arranca el torneo, tener la ilusión de pelear por algo y si es por el ascenso, mejor. Mati. ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo evalúas tu carrera hasta el día de hoy? Bien, la verdad que es positiva, muy positiva. Siento que a lo largo de todos estos años fui creciendo como jugador en varios aspectos, como persona. Fui pasando obstáculos míos, ¿no? Obviamente. Para mejor. Así que en cuanto al juego y el mantenerme competitivo, la verdad que muy positivo, muy positivo. Siento que hice las cosas bien y que obviamente todavía me queda mucho más por dar y mejorar, ¿no? Obviamente todos los días se aprende algo nuevo, se mejora y bueno, voy por eso. Así que si te tengo que decir algo, la verdad que es muy positiva. Acá dice Nico que te extraña. ¿Cómo? Acá dice Nico que te extraña. ¿Quién me extraña? Nico Álvarez. No escuché. Ah, no lo vi. Vi que escribió un mensaje. Yo también lo extraño. No sabes lo que me río con Nicolás. Es su personaje. Es su personaje. Es ¿Compartís el terrible. plantel Es en el terrible. Olimpo? No, no tuve la suerte de compartir con él en Olimpo, yo ya me había ido. Pero la verdad que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Nos reímos mucho, eso es lo que pasa. No sé, él se ríe de mí, creo, no sé por qué. ¿Cómo le decís dentro de la cancha para que te pase la pelota? No, no, casi siempre, o Nico. Pero sí, también hay veces que yo le tiro algún chiste dentro de la cancha, cuando se puede, ¿no? Que vamos ganando, alguna boludez le digo y se ríe, ¿viste? Aparte nos tenemos cerca, porque yo juego adelante de él, así que, la verdad que, sí. En el partido contra Santa Marina, ahí con el golazo que hiciste, ahí le tiraste un chistecito antes. No, no, sí, encima, ahí estaba Lea, que me da la pelota Lea. Lea Caballero, y me dice, boludo, si yo no te la daba, no, no metías el gol. Y es verdad, porque también teníamos el topo que había picado, que también en un mano a mano al topo, viste, tenés que tener un cuidado bárbaro, te puede sacar una jugada de la nada. Así que, nada, me la dio, la verdad, me tuve fe y le pegué al arco. No, fue a Pegué donde al arco. fue, claro, fue a donde fue, pero le pegué. Porque también, obviamente, tenía para dársela al topo, pero quedaba muy afuera. En el área no sé si estaba llegando, creo que el tanque, pero también estaba con 3 hombres. Nada, decidí, tomé la decisión y le pegué nomás. Decí que entró y bueno, ganamos encima. Cuando preparaba esta pregunta dije, seguro me responde como Román, iba a tirar un centro. No, no, no. Ahí No, está. no iba a tirar. No, no, te juro por Dios, no, lo vi que alguien entraba, que creo que era el tanque, tenía el topo para tirársela, que vaya mano a mano, pero
Pero no me salió nadie aparte en esa jugada. Cuando agarro la pelota, la paro, adelanto y no salía nadie. Entonces dije, ya está, le pego. Le pegué y entró. Así que tomé bien la Esos decisión. golpes son, esas pegadas son de confianza propia. Porque estás bien. Y yo me sentía con confianza porque no solo lo hago en los partidos, sino en los entrenamientos. Hay veces que le pego de cualquier lado y hay veces que la tiro al banderín del córner, no te miento. Pero bueno, pruebo, le pego, no importa si se va lejos, cerca, pero lo intento. Así que cuando sale, puedo darme el lujo de decir de que bueno, que le quise pegar. Así que igual me joden, hay algunos que, hay algún, Gonzalito Mote siempre me dice que me la saco de encima, no que le pego al arco. Pero bueno, es un amigo. ¿Qué querés que vio Fabián para tirarte acá al dragón? No, yo a Fabián lo conozco, ya lo tuve en tres etapas y hacía dos clubes distintos atrás y la verdad que él me conoce muy bien a mí y yo muy bien a él. Y me habla mucho, sé cómo le gusta que juegue, qué es lo que quiere que haga, y obviamente lo intento y hay veces que oye, sale bien y a veces que no, pero yo sé de que me da toda la confianza para yo poder jugar con libertad, así que me siento muy cómodo y lo hago tranquilo por el apoyo que tengo de él, y no solo de él, sino también del grupo que la verdad que cuando la pierdo no hay problema y me la vuelven a dar, así que en ese sentido juego muy, muy relajado. Como, bueno, vos venís de Brown de Adrogué, también viste con Nico, Venegas, del mismo club. Sí, ¿Vos querés exactamente. que Y el Chelito, Chelo Lama. el Chelo Lamas, tenés razón? ¿Querés que al tener ya conocido a tus compañeros fue más fácil adaptarte a un estilo de juego? Sí, la verdad que eso está bueno porque ya el conocer a los chicos, o a algunos por lo menos, porque a la mayoría los enfrenté y tenía buena relación y algunos no, con los que me he puteado o me han puteado, pero no, la verdad que eso está bueno porque te hace entrar rápido en confianza en el grupo, y la verdad que me lo hicieron muy fácil, la verdad me lo hicieron muy fácil y rápidamente me integré al grupo, así que en ese sentido estuvo bueno. Estuvo bueno y aparte el Chelo y el Tanque ya habían arreglado hacía un tiempo antes y bueno, me pusieron al tanto rápido de cómo era el manejo, así que re bien, la verdad que estuvo bueno eso. Vos acá me decís que con unos te puteaste. Acá se unió justo el Fisu. ¿Nunca Sí. te pegó? Y son No me mortales, acuerdo que ¿no? me haya pegado el fisco. No me acuerdo que me haya pegado el fisio, pero sí, alguna patada me debe dar. Sí, no sabe lo que es. Terrible. Te Enfrentándose. mata. No mide nada. No mide nada. Te mata. No importa que sea entrenamiento, no me importa. Vamos. ¿No? Pero dámelo, ¿eh? Dámelo igual, ¿eh? Me gusta, dámelo. Así que, ¿sabés de ¿Cómo qué ves al 8 viste? hoy en día en Es así Argentina? siempre. ¿Cómo? No, ¿qué me decía? Perdón. No, que digo, que dámelo siempre, que sabés qué garantía, no es que solo en los entrenamientos, te mete en los picones, en cualquier lado. Así Donde que sea. eso está bueno, claro. ¿Cómo ves al 8 hoy en día en el fútbol argentino? Al 8. Sí, al jugador, ¿cómo estás viendo a otros compañeros tuyos de la misma posición? No, lo que pasa que la posición que tiene el 8 en este equipo vendría a ser distinta, no es un 8 clásico.
A nosotros nos dan la libertad, tanto al loro como a mí, que vendría a ser como el volante por izquierda, nos dan la libertad de poder cerrarnos y hacer como un enganche. Y eso para nosotros es importante porque es como que nos sale ya es de inercia que tenemos de meternos a jugar, a cerrarte. Yo no soy ocho natural, no soy el ocho de ida y vuelta. Así que en ese sentido a nosotros es distinta, pero la verdad que tenemos un equipo muy completo, que sabés que el que si toca salir a uno y entra, el que entra lo va a hacer igual o mejor, y todos tiramos siempre para el mismo lado, así que en ese sentido está bueno, porque siempre digo lo mismo, yo acá los que logran los objetivos importantes son los grupos, así que eso la verdad que está muy bueno. Si tenés que poner, o si tenés que evaluar el grupo, ¿no? A nivel grupal, ¿cómo lo evaluás? No, la verdad tenemos un gran grupo. Obviamente acá, bueno, no van a ser todos amigos, porque es imposible, es imposible. Pero vos sabés de que adentro de la cancha nos vamos a matar el uno por el otro. El que se lleve más o menos bien, el que tiene buena relación, el que no, el que tiene diferencia o no, pero vos sabés que adentro de la cancha nos vamos a matar el uno por el otro. Después cuando termina, no es que tenemos mala relación. Sí, vas a hablar más con uno o con el otro, el que se te sienta al lado, el que no, es así, pero la verdad que tenemos un grupo de muy buena gente, la verdad que eso es revalorable y como te digo, los buenos grupos logran los objetivos grandes. ¿Con quién te toca concentrar a vos? Yo siempre concentro con el Nano Núñez, con Maxi. Con Maxi. ¿Hay Así alguna que anécdota que se ya, pueda ya. contar? No, no, sí, con el enano, o tomamos mate, escuchamos música. O miramos tele, si no, nos vamos a la pieza donde está el flaco Quiroga y el tanque Venega. Y también tomamos mate que hacen unos buenos mates. El tanque hace buenos mates. Así que. No, no, pero anécdota, sí, no, no. No, no, muy aburrida la pieza. En el mismo hotel concentran otros equipos también. Claro. Habitualmente. Exacto, sí. Hay veces que está Nunca. Almagro. Sí. Bueno, yo me acuerdo hace un tiempo que fui a dar una cosa a Sosa y también estaba Chacarita. Al día siguiente Claro. juegan con la Chacarita. Ahí no hay ninguna Exacto, picanteo. sí. Ni un chicaneo por ahí. No, 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 yo conocía al técnico. Al Chocha Bianco y al Pelado Noce que estaban en ese momento de cuerpo técnico y yo con el Pelado Noce jugué en Quilmes cuando apenas había subido a primera yo jugué con él, fuimos compañeros y nada, nos jodíamos, me decía no sea boludo, no hagas pavada, mirá que estamos para atrás, que esto que lo otro, así que nada, nos reímos, y después cuando terminó el partido también nos cagamos de risa, me dice al final, hijo de puta, no me hiciste caso. Eso es chiste, pero no, nada, no, picanteo no, no, no hay. Yo creo que ya eso ya no se estila mucho. ¿Cómo no? Vos pasaste por muchos clubes, que es el ascenso, ahora que decís la cabeza, Brown, perdón, sí, Brown de Adrogué, Platense, bueno, Quilmes, Olimpo. Si tenés que sacar algo de cada club, ¿qué sacás? No, yo creo que obviamente de todos tenés algo para sacar, positivo, negativo. Yo trato obviamente siempre de llevarme lo positivo. Pero bueno, en Quilmes, obviamente, los inicios, el debutar, el entrar a la cancha, jugar en primera división, esos momentos son únicos, no te los borra nada. Después, obviamente, en Platense también tuve un gran paso. En Everton de Chile también, la verdad que la pasé bárbaro. Tuve
un gran semestre. Después, bueno, tuve la mala suerte lo de que me agarró lo del terremoto allá y bueno, yo después decidí irme, volverme a mi casa porque no, la verdad que fue duro. Pero bueno, no, la mayoría de los equipos, yo en Olimpo también tenía un amigo allá y la verdad que también la pasé bárbaro. Pero bueno, es como todo, hay veces que te toca jugar, otras veces no, también decidirme de Olimpo porque no tenía lugar, había arrancado jugando, después no me dieron lugar y decidirme, que ahí fue cuando me vine a los Andes, que también otro gran club, donde me fue muy bien también, que lo tuve a Fabián y la verdad en la mayoría de los clubes conseguí y me llevé cosas importantes. A la hora de enfrentar a un ex club tuyo, ¿te da cierta empatía? ¿Tenés cierta empatía con tu rival o no nada? Cuando me toca enfrentarlo. Sí, por ejemplo, te toca contra Platense. No, yo obviamente quiero ganar. Me ha tocado ya enfrentarlo tanto a Platense como a Brown, a Quilmes, y la verdad, yo quiero ganar. Yo tengo que defender la camiseta que tengo puesta. Esto es así, yo juego para ganar, no juego para ver qué pasa. Imagínate que juego un juego de mesa acá en mi casa y quiero ganar. Y estoy jugando contra mis nenes y mi mujer. Así que soy bastante competitivo en ese sentido. Después, obviamente, cuando termina el partido, sí, está todo bien, nos saludamos, hablamos de cualquier cosa, pero a la hora del partido yo quiero ganar, como sea. ¿Cómo ahora que estás hablando de tu casa? ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Cómo matas el tiempo en estos días? Además de entrenar. Y ahora estábamos tomando unos mates, ahora yo me quedé con el termo y el mate, así que no le estoy dando a mi mujer. Pero a mate, a algunos juegos de mesa que tenemos acá con mi mujer, hacemos mano a mano. Pero nada, con los nenes capaz, jugamos a algo porque también ellos se aburren, y hay que llevarlo todos los días, sacando de que bueno, ellos tienen la tarea semanal, pero bueno, también se aburren, se hace largo el día. Acá también, Pero no, la verdad que la. Sí. acá soñó también sea Jovín. ¿Cómo compañero? Cevita. Y Cevita bien, bien. Cevita está re loco. No sabe lo ¿Sí? que es terrible. No sabe lo que entrena. Es Rocky. Es Rocky. También está mi suegra y mirá, se sumó mi suegra, qué linda que es. Seguramente después me va a mandar un mensaje, me va a bardear por los auriculares, algo me va a decir. De Horacio O'Neill también Es, seguro. claro, sí, devolvésela a los nenes, ratón, comprate unos auriculares, algo por el estilo. Así que Ah, pero es una fenómena, no sabes lo que es, una fenómena. no es el Te tengo que hablar estereotipo, bien de ella, no es el estereotipo ese de te tengo suegra que hablar mala, bien, pero. que se habla mucho. No, no sabe lo que es una fenómena. Es una fenómena. Ah, pará, que Acá ahí me escribió Mister. mi nene también. Sí, me escribió mi nene también. Mi ¿Cómo vida, te amo, hijo. se llama tu nene? Benjamín. Benjaoli creo que es. No, un saludo a Benja. ¿Son los auriculares de él? Estos son los auriculares de él, sí. Bueno, Benja, en un rato ahora te lo devolvemos. Así que, bueno, muchas gracias, Juan. No, por favor, te agradezco a vos y bueno, vamos a seguir cuidándonos y esperar a que vuelva toda la normalidad. Para terminar, ¿a quién quieres escuchar hablar ahora? Acá en unas entrevistas de estas. Y vamos a escucharla a Nico, ya que se suma Nico ¿A Nico Álvarez. Álvarez? Ya lo Y sí, tuvimos. estaría bueno. Ah, ya Ya lo lo tuve. tuvimos. Ah, no, la El vi, sábado. yo esa no la vi. Ya. No, no la vi esa. No sabía, es un boludo, pues no me avisó. Y Estaba, vos le bueno, pero está avisás. Seba ahí. A Seba ya le hablaste con Seba. No, todavía no, Con todavía no. Seba Giovinni. Y Así bueno, que. ahí está. Cevita, sumate, hermano, dale, loco. Listo, Lavate los entonces. auriculares de astronauta y metele. Perfecto. Perfecto. Que le saque los auriculares Dejá. nuevos que tiene que sacar el paquete con el hijo que viene.
Exactamente, exactamente. Pará que le. No, ya, me escribió el Chippy Vera. Qué grande el Chippy, un fenómeno. Fede Richie. Fede también, un gran amigo. Hincha del rojo. Bueno, muchas gracias, Juan. Hay varios, se sumaron a una banda. Hay un Bueno, montón. muchas gracias, loco. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.